Todos los días lo mismo. Estoy harto de esto. Mi vida es un monólogo que se repite día tras día. Ni vacaciones, ni fútbol, ni nada. Estoy harto de todo esto. Y cuando llego a casa, las cosas aún van a peor. Pero señor. Señor. Madre, qué marrón. Usted no ha hecho nada, ¿verdad? Yo. Le he hecho una pregunta. ¿Qué pasa? ¿No se va a hablar? Los barrenderos solo servís para recoger la mierda de los demás, claro. Voy a avisar a la policía. Madre de Dios. Diga. Ricky, tienes que venir al parque. Me he encontrado un tío muerto tirado en el suelo. Y una paisana ha dicho que iba a llamar a la policía. Por favor, ven rápido, date prisa. Siempre estás igual, tú y tus historias. Es imposible tener un día tranquilo sin estar pendiente de tus tonterías. Eres peor que un niño de 3 años. Ese es el hombre que mató a ese pobre individuo. ¿Quién mató a este hombre? ¡Quién me lo papo! ¿Cierto le dijiste, señora? Por el amor de Dios, yo estaba limpiando el parque como hago todos los días y me lo encontré en el suelo. Yo lo vi, está mintiendo. Dame favor, cerrar el pico. A ver, cuénteme bien cómo fueron los hechos. A ver, llegué al parque. Llevaba como media hora de servicio. Y de repente me encontré a este tío tirado en el suelo. Yo no he hecho nada, de verdad. Pero se puede saber qué has hecho. No puede estar quien te hace lo que tienes que hacer. Pobre mujer. Pero haga algo, no me que es culpable. ¡Déjeme hacer mi trabajo! Igual que los barrenderos, no servís para nada. ¿Qué ha dicho? Tiene razón, pero quiero llevárselo y dejar de perder el tiempo. Si no me lo puedo llevar, no tengo ninguna evidencia que fue él. Pero a las 8 de la mañana, ¿quién va a ver en el parque? Abra los ojos, no hace falta ser muy listo para verlo. ¿Que no hace falta ser muy listo? No hace falta ser... Acompáñame, mujer. ¿Pero qué hace? El culpable es él, la señora no... ¡Cállate la boca, mujer! Pero, señor, ¿qué le pasa? Calma, máquina, ¿cómo me da la cabeza? ¿Se puede saber qué le ocurre? Hace un minuto estaba ahí tirado en el suelo y ahora se levanta como si nada. Una conabella. ¿Una conabella qué? Una conabella entró a robar la miña tenda. Yo dixenlle que deixara todo como estaba. Pero cuando marché de trabajar, está un poco moncado en los miolos. Tenía una bufanda blanca y un gorro gris. ¿A tú cómo carayos sabes eso? Acompáñame. Vamos a dejar las cosas claras de una vez por todas. Salimos a saludar.